¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lo que se espera con respecto a las temperaturas, como para mirar un poco el panorama después de lo que pasó ayer con las heladas que se estuvieron dando en el sur de la provincia de Buenos Aires, cómo puede llegar a evolucionar a lo largo de estas próximas 2 semanas, como para completar el panorama para el mes de noviembre. En el primero de los mapas que vamos a mirar, en la mínima de los próximos 7 días, lo que vamos a notar es que no hay mayores inconvenientes. En general, todo el mapa está con temperaturas alejadas del riesgo de helada, salvo la porción sur del país, que es la única zona que puede llegar a tener alguna temperatura por debajo de los 4 grados, incluso por debajo de 0 grados. Si nos acercamos a la parte sur de Santa Cruz o Tierra del Fuego, vamos a encontrarnos con temperaturas incluso negativas, por debajo de 0 grado. Pero después, si miramos la zona central y norte del territorio nacional, la verdad que la probabilidad de tener temperaturas por debajo de los 4 grados es muy baja. Podemos tener una entrada de aire frío. De hecho, mañana a la mañana vamos a tener valores bastante bajos, sobre todo en el sur y sudoeste de Buenos Aires. Pero de ahí a tener heladas, la verdad que está un poquito alejado el panorama. Y más al norte, mucho más alejado. Fíjense que los valores mínimos de la semana van a estar alrededor de los 12 o 14 grados, con lo cual no hay mayores inconvenientes con ese tema en particular. Pero ¿qué pasa si miramos la última semana del mes de noviembre? Bueno, ahí tenemos una pequeña incursión de aire frío un poquito más significativa sobre el sur de Buenos Aires, aunque la probabilidad de poder generar heladas es realmente muy, pero muy baja. De todas maneras, ahí tenemos un núcleo frío bastante importante que se va a estar presentando en el último tramo del mes de noviembre. Vamos a ir mirándolo en detalle. Fíjense que la parte sur sigue teniendo temperaturas por debajo de 0 grado. Los colores violetas indican temperaturas directamente bajo cero, los azules entre 0 y 4 grados y los celestes entre 4 y 8 grados. Bueno, esas temperaturas son las que prevalecen también en la zona pampeana, entre 4 y 8 grados, pero ahí tenemos un núcleo en color azul sobre el sur de Buenos Aires, marcando temperaturas que pueden estar un poquito por debajo de 4 grados. De todas maneras, por ahora es muy incipiente, después lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir siguiendo, analizando y actualizando para ver si esto se mantiene así o va a ir variando en la tendencia. De todas maneras, insisto, somos vulnerables en este tipo de años a tener entradas de aire frío todavía bastante tardías. Pero hay que ver si esas entradas de aire frío son lo suficientemente frías como para generar heladas. Por ahora, esto que se está mostrando para la última semana de noviembre no debería provocar heladas, simplemente sería un importante descenso térmico y nada más. En eso debería quedar. Más al norte no hay mayores problemas. Fíjense que las mínimas siguen siendo elevadas, 14, 16 grados como valor más bajo de todo el periodo de pronóstico, así que no hay mayores inconvenientes. Pero por eso quería resaltar un poco este panorama después de las heladas de ayer, que ya han sido bastante tardías. Mirar un poco más adelante si hay riesgo o no de poder tener un fenómeno similar al que tuvimos días pasados. Con este panorama me despido. Recuerden que en un ratito, a partir de las 21, vamos a seguir ampliando en el noticiero central de Canal Rural. También les dejo el correo electrónico clima@elrural.com. Hasta la próxima.